Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en vivo desde RTA Noticias, aquí en el Comando de Policía del Departamento del Cesar. Vamos a tocar un tema muy importante en el día de hoy. Estoy con el capitán Pedro Pinzón, que es el comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia del Departamento del Cesar. Están circulando por redes sociales una serie de audios, de fotografías, hablando de robo de niños. Hoy queremos aclarar esta situación, porque que vamos a hablar con el capitán es sobre este tema y las recomendaciones que está dando la policía frente a esta situación. Capitán, lo primero que debo preguntarle con los muy buenos días es, ¿están robando o no están robando niños en Valledupar? Bienvenido. Muchas gracias, Dios y Patria, buenos días. Bueno, hasta el momento nosotros no hemos tenido denuncia alguna o caso donde nos informen de que exista la desaparición, el rapto de niño, niña, adolescente en el departamento del Cesar. Es importante tener en cuenta que estas informaciones que circulan en las redes sociales no son veraces, y hasta tanto las mismas autoridades no lo confirmen, es importante dejar de replicarlas, dejar de estar pues desinformando a la comunidad, porque hasta el momento no tenemos una situación al respecto. Capitán, hay varios casos que hemos conocido. El primero es supuestamente el robo de tres niños, que finalmente terminó siendo una información falsa porque aparecieron en La Paz y se habían ido voluntariamente. Explíquenos sobre este particular. Efectivamente, tenemos una situación donde llegan dos madres de familia manifestando que sus hijos habían desaparecido a la noche del lunes. Inmediatamente pues desplegamos nuestras actividades de vigilancia y control, y realizamos un sondeo en el entorno de hábitat de esos niños. Al día siguiente, el día martes, los niños llegan a sus residencias manifestando que en la noche anterior habían salido a dar un paseo, y este paseo se extendió hasta el municipio de La Paz. Una vez estaban en el municipio, cuando quisieron regresar, pues ya era de noche y pues les dio miedo. Decidieron dormir en el parque. Cabe resaltar que iban en compañía de un joven de 21 años, vecino de ellos, quien pues los acompañó hasta La Paz. Los niños decidieron dormir y regresar al día siguiente, que fue donde pues los encontramos. E inmediatamente activamos las rutas de atención en materia de restablecimiento de derechos. Los condujimos al Hospital Rosario Pumarejo de López y se dejaron a disposición del bienestar familiar. Pues ya en estos momentos, luego de las valoraciones médicas y entrevistas forenses y demás, pues los niños ya están en su hogar, tranquilos y en buen estado. Hay que decir que estos niños habitan en el barrio Primero de Mayo de Valledupar, son venezolanos, de padres venezolanos. ¿Qué pasó con el adulto que los acompañaba, capitán? Bueno, teniendo en cuenta que no se evidenció ninguna situación de abuso o de pronto tema de violencia sexual con los menores o de violencia física, pues a este sujeto se le hizo un llamado a atención, teniendo en cuenta que no es la responsabilidad de él llevarse niños que no hacen parte de su núcleo familiar. Más sin embargo, pues manifiesta este joven y la madre de que él es una persona con un retardo mental, y pues físicamente es un adulto, pero mentalmente es un niño. Entonces, para él fue un juego. Capitán, también se dijo que en el municipio de La Paz, en el Lara de ese municipio, se habían robado un niño. ¿Ustedes investigaron el caso? Así es. Cuando supimos del audio, inmediatamente con el cuadrante del sector, el señor comandante de la estación de La Paz, hicimos un sondeo y unas labores de vecindario en el sector de ese establecimiento de comercio, donde pudimos verificar y constatar de que no existió tal caso, y si pues lo existió, estamos invitando a esa persona para que realice la respectiva denuncia o se acerque a las instalaciones de la estación de policía de La Paz o la estación del comando de policía del departamento Cesar y ponga en conocimiento la situación. Estoy conversando con el capitán Pedro Pinzón, que es el comandante de la policía de infancia
y Adolescencia del Cesar. En resumen, hasta el momento, dos casos que hemos conocido que están circulando por redes sociales hablando del robo de niños no son ciertos. El primero en el municipio de La Paz, tres niños que se fueron hasta allá realmente no los robaron, fue que se fueron voluntariamente en bicicleta. El segundo caso, un supuesto robo de niños allí en el lado del municipio de La Paz. La cámara de vigilancia, la policía confirmó que efectivamente no hubo tal caso, que solamente estaba circulando esa información falsa por redes sociales. Capitán, ya usted me lo ha respondido, pero quiero reiterarle, en el GAULA, en las estaciones de policía, en los comandos de policía, en las personerías, ¿se ha recibido información o denuncia sobre el robo de niños aquí en Valledupar? No, hasta el momento no tenemos denuncia alguna, ni información por parte de la comunidad que pueda inducir a que exista una situación donde se vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes en materia de rapto, de secuestro o desaparición. ¿Cuál es la recomendación de la Policía de Infancia a esas personas que están replicando información falsa? Bueno, la recomendación la vengo reiterando constantemente, dejemos de replicar y publicar este tipo de información. Lo único que hacemos es generar un pánico, una zozobra en la comunidad en general. Recordemos que para publicar este tipo de imágenes, sobre todo donde aparecen personas que estamos señalando, pues esto debe ser autorizado por, valga la redundancia, una autoridad judicial, y serían las autoridades competentes quienes se encargarían de difundir este tipo de folletos o de láminas o de imágenes. Hay unas personas, una fotografía de personas que están circulando aquí en Valledupar, supuestamente son quienes están robando los niños. ¿Significa que no son ciertas esas informaciones? Exactamente, no son ciertas. Igual lo repito, para que exista ese tipo de folletos, imágenes, pancartas y demás, donde se está publicando la imagen de una persona, pues debe existir una autorización legal y deben ser las autoridades quienes lo hagan. No, hasta el momento eso no ha sido ni proyectado ni publicado por parte de la Policía Nacional, ni Fiscalía, ni ningún otro ente que tenga esta facultad para hacerlo. Capitán, quiero terminar con una información positiva. Ustedes realizaron un operativo esta semana que permitió la captura de un abusador de menores. ¿Cómo fue el operativo, capitán? Efectivamente, recibimos un llamado por parte de la comunidad donde observan un sujeto caminando de forma sospechosa con dos niños, esto en el sector de la glorieta Mi Paso Acordeón. Por fortuna la patrulla de infancia y adolescencia estaba muy cerca, llega al lugar de los hechos, visibiliza a este sujeto, aborda, en efecto los dos niños le comentan que el sujeto viene tocándoles, haciéndole tocamiento de forma abusiva, y que se dirigían hacia el río donde allá los iba a usar, porque ya lo había hecho anteriormente. Inmediatamente se le leen los derechos capturados a esta persona, se pone a disposición de fiscalía y la autoridad competente determina enviarlo a la cárcel, donde ahorita está en buen recaudo. Los dos niños son puestos también a disposición del bienestar familiar, activando la ruta a través del Hospital Rosario Pumarejo López, donde se hizo su valoración física, médica, psicológica, y pues hoy en día está restableciéndose sus derechos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Quiero agradecerle inmensamente, capitán, por aclarar estas informaciones. Resumiendo, no es cierto que estén robando niños aquí en el municipio de Valledupar o el departamento del Cesar. La policía no tiene ni una sola denuncia ni la fiscalía sobre robo de niños en nuestra ciudad. Capitán Pedro Pinzón, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes y de nuevo quiero reiterar a los padres de familia que estemos muy pendientes de las labores que realizan nuestros hijos. Hoy en día ese control se basa un poco más en las redes sociales, el uso del celular. Usted como padre de familia debe tener la contraseña de su celular, la contraseña de las redes sociales, del Facebook, el Instagram, de todo este tipo de aplicativos que ellos recorren el mundo por ahí. Haga controles, haga supervisión, ponga horarios. Son pautas sencillas que hacen un control eficiente en las actividades que realizan nuestros hijos. Verifique a dónde va su hijo cuando sale de la casa y verifique las horas de llegada. Verifique con quién está
andando su hijo, qué casas visita, qué clase de amigo tiene. Entonces es responsabilidad de nosotros como padres de familia, es que nuestros niños, niñas y adolescentes estén protegidos y tengan un buen futuro. Es el capitán Pedro Pinzón, comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia de Valledupar. Hemos estado en vivo para RTA Noticias. Recuerden que la ampliación de esta información la tendremos en nuestra emisión central de hoy a las 6:30 de la tarde por el Canal 12. Somos RTA Noticias en cualquier sitio de la ciudad. La cámara es de Martín Saucedo. Yo soy Ubaldo Naya Flores informándoles para RTA Noticias.